beber. Y cuando la pasaste al barrio egipcio... se convirtió en sangre. Extraordinario. Ese dios tuyo le lanzó la maldición a los egipcios y está protegiendo a su pueblo. Sí, es lo que parece. ¿Y ahora qué harás? Primero voy a saciar mi sed. Después iré a hacerle una visita a mi yerno. Rinde frutos nuestra alianza. Espero que continúe así y poder recuperar la vida que tenía antes. Ay, es lo que más deseo. Que las cosas vuelvan a ser exactamente como eran. Ahora puedes irte. Voy a hablar con el rey. Después me cuentas cómo te fue. ¿Qué quieres? Ya sabes. Hablar con mi hija, la reina. Dile que tengo información más importante que la de ayer. ¿Qué información? No te interesa. Pensándolo bien, esta vez quiero hablar directamente con el rey. Realmente estás loca. Imagina si voy a molestar no al rey. No pierdas tiempo. Lo que tengo que decir es muy importante para el reino. El rey puede arrepentirse de no irme. Y tú más, por no darle mi recado. Dice que tiene información importante para el reino. Y que si usted no la recibe, se va a arrepentir. Echa a esa mujer de aquí. Y si llega a insistir, muéstrale la espada. Y amenaza con matarla. Así lo haré, soberano. Ya no aguanto más. Creo que alguien aquí necesita dormir, hijo. Ya voy. Pero antes quisiera... ¿Qué sucede? ¿Qué quería Ikeni? Tu madre, perturbando nuevamente. Solo que esta vez ella quería hablar conmigo. ¿Tu madre? ¿Tu madre, mamá? No, hijo, es solo esa loca que insiste en andar por la ciudad diciendo que es madre de la reina, pero ahora ella, imagínate, quiere hablar conmigo. ¿Por qué no manda a matar de una vez a esa loca? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Calma. Solo le pedí a Ikeni que le mostrara la espada y la amenazara en caso de que insista. Ahora vete a dormir, hijo. Mañana tienes entrenamiento temprano. Ya voy. Pero antes me gustaría saber cuándo tendremos agua de nuevo. No aguanto más beber jugo de granada sin agua, mamá. Su sabor es muy fuerte, es horrible. Todo se resolverá pronto con la llegada de los magos, hijo mío. Aguanta un poco más. Aguantaré solo hasta mañana. ¿Crees que haces bien al no recibir a mi madre? Lo que dijo sobre Genudmire era verdad. ¿Y si ella tiene alguna información valiosa? Puede ser. Pero no admito exigencias. ¿Por qué solo quiere hablar conmigo? Si Yunet no fuera tu madre, ya estaría en el mundo de los muertos hace mucho. ¿No tienes curiosidad de saber lo que ella quería? Claro. Pero mantengo el respeto por la divinidad del rey por encima de todo. La verdad es que todavía estoy confundida sobre lo que siento por mi madre. Una mezcla de odio con pena, con afecto. Es exactamente lo que estoy sintiendo por Moisés. Tú fuiste un guerrero. Enséñanos a luchar. No tenemos miedo. Y yo creo en su ferocidad y valor, pero... nadie se vuelve soldado de la noche a la mañana. Entonces, ¿estamos atrasados para comenzar nuestro aprendizaje? Ustedes dicen todo eso como si participar en una batalla fuera algo divertido. Cuchillos, espadas y lanzas pueden quitar más vidas en un solo día que años de esclavitud. Por eso mismo tenemos que comenzar a aprender a usarlas. Para defendernos. Sí, todo a su tiempo, muchachos. Por ahora no será necesario enfrentar a ningún ejército. La batalla de Ramsés será con Dios. Y pronto él se dará cuenta de que ni los soldados mejor entrenados serán capaces de derrotar a aquel que creó todas las cosas. Exacto. Y pronto seremos libres por el poder del Señor. Aún así, cuando salgamos de Egipto encontraremos pueblos enemigos en el camino. Es muy posible, Nada. Yo no sabía esa parte. ¿Qué enemigos? Imaginen que esta mesa es un mapa. Aquí está Egipto.
Al norte está el camino al mar, uno de los más peligrosos ya que está controlado por los filisteos, enemigos de Egipto y de cualquier pueblo que se atreva a cruzar sus tierras. Al este está el Mar Rojo que tendremos que rodear para llegar al camino de Horus, donde enfrentaremos a los soldados del faraón que están en campamentos cuidando las rutas comerciales. Pero rodeando el Mar Rojo por el sur no enfrentaremos a tantos enemigos, aunque al mismo tiempo tendremos que enfrentar otros peligros del desierto. Sin mencionar a los enemigos que encontraremos al llegar a Canaán. Seguramente nuestra tierra está ocupada por otros pueblos que no aceptarán perderla tan fácilmente. Este silencio quiere decir que ya no están dispuestos a pelear. Por lo visto no será fácil. Por eso mi insistencia. ¿Cómo vamos a defendernos si no sabemos tácticas de guerra? No tenemos armas en la villa, Nadab. ¿Cómo nos defenderemos de un ataque? Calma, muchachos. Dios proveerá. Él ya tiene un plan. Tengamos fe. Hace muy poco tiempo yo no hubiera creído que saldríamos libres de Egipto. Parece un sueño. Pues créanlo, está muy cerca de suceder. Solo debemos esperar la reacción de Ramsés. A los efectos de un río sin vida y una ciudad sin agua. Lo mejor es concentrarnos en ganar. Una batalla a la vez. El reino va a recibirte. Pero le dijiste que tengo información. Sí, ahora vete. ¿Le explicaste que son...? Tengo órdenes de matarte, si insistes. Me voy. Pero el rey perdió la oportunidad de evitar un enorme sacrificio para todos en este palacio. Para toda la ciudad. Se va a arrepentir. ¡Fuera de aquí! ¡Rápido! Sí. Esta vez no tuviste mucha suerte. Me tendrán que implorar de rodillas para que vuelva. Quien viva lo verá. Si algo le sucede a Bak, nunca me lo voy a perdonar. Todo fue culpa mía. Tomé las peores decisiones en mi vida. Yo era una jovencita cuando Amós me encontró trabajando en la plantación. Y yo me dejé engañar con sus promesas de lujo y riqueza. Mi padre era un hombre rudo y sin corazón. Él estaba feliz cuando me fui de casa. ¿Pero y tu madre? Falleció. Ni me acuerdo de ella. Cuando me embaracé, yo me llené de esperanza. Creí que todo sería diferente. Pero Meketre nunca aceptó su paternidad. Y eso me dolió mucho. Pero no puedo culparlo. Es por eso que quise que él viniera aquí a vivir con ustedes. Para que supiera lo que es tener una familia de verdad. Bak es una bendición para nosotros. Y yo soy una maldición en su vida. No digas eso, Karen. Olvida el pasado. Lo importante son las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Puedes venir a vivir aquí. No tenemos mucho que ofrecer, pero lo poco que tenemos lo compartimos de corazón. ¿Verdad, Débora? Sí, puedes volver a empezar, Karen. Tengo miedo. Amós es un hombre peligroso. Sé muchas cosas sucias sobre él. Él vendría a buscarme. Pero tengo algunos ahorros y... tal vez huya lejos de aquí. ¿Una mujer y un niño solos? Eso sería muy arriesgado. Ay, no sé qué hacer. Traté de proteger a mi hijo y acabé haciéndole sufrir aún más. Pero yo amo a Bak. Ustedes tienen que creerme. Claro que lo amas. ¿Quieres un poco más de agua? Aún entiendo por qué tienen agua limpia. Dios protegió la fuente de la villa. ¿Pero solo aquí? Nuestro pueblo no aguantaba más tantos años de sufrimiento y esclavitud. Así que clamamos a Dios por un libertador. ¿Y fueron escuchados? Sí. El faraón está siendo confrontado. Y él no quiere dejarnos partir. Por eso Dios convirtió el agua de los egipcios en sangre. Para obligarlo a ceder. Pronto seremos un pueblo libre y regresaremos a nuestra tierra. Y Bak y tú pueden venir con nosotros. Somos muchos, estarán protegidos. Si Bak me acepta, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Busqué por todas partes.
Oliab y yo nos separamos. Tal vez se lo encuentre. ¡Bak! Ay, Bak, ¿dónde estás? ¡Bak! 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 Gracias a Dios te encontré. ¿Estás bien? Si vienes a llevarme de regreso, pierdes tu tiempo. Imagino el dolor que debes estar sintiendo, Bak. ¿Tú lo sabías? Lo sabía, Bak. Sí, lo sabía. Lo siento mucho. ¿Ves? No solo mi madre me mintió. Tienes razón. Perdóname, Bak. Pero entiende que lo hicimos para protegerte. Yo siempre confié en ti. Eres como un hermano para mí. Aún no soy, Bak. No, ya no. Vete, déjame solo. Bak, espera. Yo sé que es difícil ver la realidad y entender que el mundo no es un juego. Que los adultos tienen muchos problemas. Y que existe tanta maldad en el mundo. Solo tratamos de protegerte, Bak. ¿Cómo mi madre pudo hacer algo así? Nunca voy a entenderlo, Lia. Nunca. Tu madre debe haber tenido sus motivos. Pero al margen de eso, yo he visto cuánto te ama y cuán arrepentida está. Preferiría no haber tenido madre. No digas eso, Bak. Ni lo pienses. Yo puedo ponerme en tu lugar. Sé bien que debes estar avergonzado, herido, enojado, incluso conmigo. Tal vez en tu lugar yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera salido por ahí solo, sin rumbo. Bak, yo te entiendo. Te entiendo de verdad. Pero el dolor... Yo tenía tu edad cuando mi madre murió. Y sufro por eso hasta hoy. Todos los días cuando me voy a acostar a dormir, ella ya no está. Ya no está para darme un abrazo, para contarme una historia o para decirme nada. Ella se quedaba ahí mirándonos a mí y a Débora. Ella no sonreía. Es alguien en el mundo, Bak, que te ama tanto, que vive por ti. Me hace tanta falta a mi madre. Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta en mi vida, Bak. Ella puede haberse equivocado, pero Karen es tu madre. Dale la oportunidad de tratar de arreglar las cosas. No te pierdas eso. O te puedes arrepentir por el resto de tu vida. ¿Qué dices? ¿Vuelves a casa conmigo? ¡Despierta! ¿A dónde fuiste? Estaba con Junet. Ella trató de hablar con el faraón, pero la echaron del palacio. Mejor olvida esa loca antes de que... Ella dice que el rey le va a implorar para que vuelva a vivir en ese palacio. ¿Y tú le creíste? Yo ya no sé en qué más creer. ¿Y qué le iba a contar? Que hay agua pura en la villa. ¿Ah, sí? ¿Para que vengan a llevarse nuestra agua? Lo que más importa ahora no es el agua, Vina. Es conquistar la confianza del faraón. Bueno, y de cualquier forma, ellos no pueden llevarse nuestra agua. Vina, cada vez que sale de la villa, el agua se convierte en sangre. ¿Estás hablando en serio? Yo Cabed estuvo aquí en la casa. Ah, si vino a hablar de Moisés y Aarón, yo quiero que... No, no vino a hablar de ninguno de los dos. Vino a hablar de Zafira. ¿Hablar qué de Zafira? Se enteró de que tú acosabas a mi hermana. Que ella no tiene la culpa de nada. Y que el canalla eres tú. Ya te dije que ese asunto murió. No quiero hablar más aquí adentro. ¡Para mí no se acabó! ¡Y hay más! Ella dijo que va a sacar a Zafira de la casa de Senet. ¿Qué dices? ¿Qué escuchaste? Bak puede estar en peligro. Voy a buscarlo también. Bak, estábamos tan preocupados. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Bak? Te buscamos por todas partes. Lo encontré en un callejón escondido. Está bien. Hijo, si algo te hubiera sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Quiero estar solo. Bak aún está muy enojado, avergonzado. Estará bien, solo necesita tiempo.
Tal vez mañana te reciba mejor. Sé paciente. No, no puedo dejarlo para mañana. ¿Les molestaría si voy a hablar con él? ¿Me lo permiten? Claro. Puedes pasar. Gracias. Dije que quería estar solo. No, ya te dejé solo mucho tiempo. Me dejaste porque quisiste. Eso no es verdad. Deja de mentirme. ¿O me vas a decir que fuiste a trabajar a ese lugar obligada, exhibiéndote ante esos hombres? Yo siempre tuve una vida muy dura, Buck. Mi madre murió pronto. Y mi padre, digamos que no era un hombre cariñoso. Bebía mucho. Me golpeaba. Yo tuve que sobrevivir, hijo. Yo era joven, ingenua. Y cuando me invitaron a ganarme la vida bailando, yo pensé que era solo eso. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. ¿No podías haber hecho otra cosa? Claro. Pero cuando me di cuenta del gran error que había cometido, ya era tarde. Sé que no justifico mis actos, mis mentiras. Pero solo te pido que me perdones, hijo. Yo te amo, Buck. Eres la cosa más importante en mi vida. Yo no quería que pasaras por esto, hijo. ¿Y mi padre? ¿Al menos sabes quién es? Sí. ¿Entonces no murió? No. ¿Lo ves? Más mentiras. ¿Y cómo puedes saber que es mi padre? Él fue el gran amor de mi vida. El único hombre al que amé. No hay mentira en eso, es la más pura verdad. ¿Quién es? Dime. No puedo. ¿Por qué no? Tengo derecho a saber. Él tiene otra familia. Te prometo que te voy a contar. A su tiempo. ¿Está bien? ¿Es en serio? No te voy a mentir nunca más. Voy a hacer todo bien esta vez. Abigail me contó lo que está pasando con los esclavos. Me dijo que los hebreos eran un pueblo libre. ¿Tú también crees eso? Uh-huh. Pues entonces, si me aceptas, si me das una oportunidad, te juro que dejo todo y me iré muy lejos con ustedes para que comencemos una nueva vida. ¿Harías eso? Sí. Es lo que más quiero. Nada es mayor que mi amor por ti. ¿Qué dices? Prometo que nunca más te dejaré. Déjame ser tu madre. ¿Qué haremos mañana? Sí, porque no podremos fabricar ladrillos con sangre. Lo mejor por hacer es presentarse en el trabajo, normalmente. Voy a aprovechar para llevar agua a los enfermos. Bueno, ahora vamos a dormir, que ya es tarde. Sí. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches. ¿Hasta cuándo el río seguirá siendo sangre, tío? ¿Dios dijo cuánto duraría la plaga? No. Pero creo que será el tiempo suficiente para que Ramsés se convenza de que lo mejor que puede hacer es dejar partir a nuestro pueblo. ¿Y si continúa negándose? En ese caso, los egipcios sufrirán por su intransigencia. Resta saber cuánto tiempo aguantarán sin agua. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, ¿cómo vamos a limpiar las estatuas si no hay agua? A los dioses puede no gustarle. Solo les pasaremos un lienzo limpio si mutearemos las ofrendas y los rezos. ¿Qué crees que estás haciendo? Quería comer una fruta, maestro, para saciar mi sed. No comas las frutas consagradas a los dioses. ¿Podemos iniciar las libaciones? Aún no tenemos agua en palacio, soberano. Podemos hacer las ofrendas y los rezos, pero no podemos... ¿Qué sucede, Pacer?
No basta el momento delicado que estamos viviendo. ¿Vas a menospreciar los rituales sagrados? ¡Tú, mi sumo sacerdote! No, de ningún modo, señor. Estoy harto de tus disculpas, Pacer. Y Janes y Jambres, ¿por qué no han llegado? No tardan en llegar, soberano. Haremos las libaciones cuando ellos estén en palacio y nuestro problema será solucionado. Y ahora, maestro, ¿qué hacemos? Haremos nuestras oraciones, Imut. Y que los dioses nos protejan. ¿No cree que les moleste que hagamos eso sin tomar un baño? Papá, los siervos volvieron y dicen que el río continúa en sangre. Los peces están muriendo y parece que el olor es insoportable. No es posible continuar así. Solo tengo vino y jugo de melón, que es lo único que puedo hacer sin agua. Ni jugo de granada puedo hacer. ¿Qué le voy a servir al soberano? Calma, papá. El rey sabe que no es tu culpa. Pero es mi responsabilidad proveer la comida de palacio, hijo. ¡Nunca! ¡Nunca he fallado! ¡Mira este lugar! No hay agua para lavar las ollas, para cocinar. ¿Cómo puedo tocar las cosas con las manos sucias? El rey debe hacer algo por el equilibrio cósmico antes de que sea muy tarde. Calma, papá. Tengo calma. No podemos hacer nada. No hay nada por hacer. Ya les dije que no hay agua para baño, para nada. Usen aceites, perfumes. Es lo único que hay ahora. Y por favor, vuelvan a sus quehaceres. La situación está difícil, ¿no, Karoma? Solo espero que el dios Apis resuelva esto pronto, porque las mujeres se están poniendo histéricas sin baño. Sin mencionar la sed, claro. Al menos las reservas de vino y cerveza de palacio nos han ayudado. Las siervas no pudieron lavar la ropa de la reina. No te preocupes. Aún tiene ropa limpia, gracias a los dioses. Qué bueno. Me pidió que buscara unos peines nuevos que llegaron. Ah, sí, sí. Están en el baúl. Puedes tomarlos. Karoma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. Como si no bastara lo nerviosa que está la reina por lo que Moisés ha hecho. Su madre decidió reaparecer. ¿Yunet? ¿Ella estuvo en el palacio? No debía comentarlo, pero estuvo en los portones y pidió hablar con el rey. ¿Y el rey la recibió? No. Te veo luego. Debo atender a mi señora. ¿Quién es Yunet? Es la madre de la reina. Fue expulsada de palacio. ¿Expulsada? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La lista es larga. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero. Tengo sed. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar. Tengamos fe. Ahora tenemos que irnos. La señora Thais nos espera. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. Ah, de nuevo. No sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuque obligado a darle el día libre a los esclavos. Thank you.
¿Y ahora? Ahora tendremos otro día perdido. Esos idiotas están contentos. No tienen trabajo. Pero tampoco tendrán agua para beber. Y cuando esto termine, van a trabajar mucho más, día y noche. ¿Y Coré por qué no está aquí? No sé. ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡Miserables! ¡Bando de holgazanes inútiles! ¡Por mí ninguno viviría! ¡Desgraciados! ¡Lárguense! Tienes que hacer algo pronto. ¿Qué quieres que haga? No sé, pero no podemos vivir así. Papá, tengo sed. ¿Puedo beber vino? ¡Claro que no! El vino no es para los niños. Señora, trajimos agua. ¿Agua? ¿Dónde la encontraron? En la Villa de los Hebreos. ¿Entonces el agua de la Villa de los Hebreos no está contaminada? No, señor. Su pozo sigue limpio. Gracias a los dioses. Por favor, sirvan ya. ¡Eso es sangre! Papá, ¿qué está pasando? No entiendo. Estaba limpia. Nosotras bebimos. ¿Cómo es posible? No sé. Pero créanme, llenamos las jarras con agua pura en la Villa de los Hebreos. Pero cuando la sacaron de allá... Se transformó en sangre. Estoy impactada. ¿Es una maldición? Debo salir. ¿A dónde vas, mequetre? Mamá, ¿podemos ir a beber a la fuente de los esclavos? Me muero de sed. Yumé trató de hablar con Ramsés. Fue lo que Karoma me dijo, pero ella no fue recibida. ¿Pero qué es lo que podría contarle al rey? No sé, princesa, pero creo que debe ser algo sobre Moisés. ¿Qué será? Estoy tan angustiada por no tener noticias, por no saber lo que está sucediendo en la villa. Apenas tenían que comer y ahora sin agua. ¿Cómo estarán? ¿Qué quieres? Te voy a explicar. Entra. Sin las aguas sagradas del Nilo, maestro, no tendremos pócimas. Las pócimas son el menor de nuestros problemas, Imut. Sin el Nilo, Egipto ni siquiera existiría. Es verdad. Es muy grave lo que está sucediendo, Imut. No es solamente el agua del Nilo, sino toda nuestra subsistencia. Toda y cualquier forma de vida depende de él. Peces, plantaciones, animales... Nada resistirá. ¿Quiere decir que si el río muere, nosotros también morimos? ¿Sumo sacerdote? Sí. Los magos Janes y Jambres ya llegaron al palacio. ¡Ay, nuestros problemas están resueltos, maestro! Perdón, se me escapó. Muchas gracias por avisar. Ahora estaremos con ellos. Vamos a recibirlos y a llevarlos con el rey. ¿Puedo ir también? ¿En serio? Claro, Simut, pero rápido, antes de que me arrepienta. Y por favor, no causes líos. No quiero que te metas en problemas con esos magos. ¿Cómo vamos a trabajar así? Me limpié las manos con aceite y se me resbalan las herramientas. Tengo sed. No me he bañado. ¿Los interrumpo? De ningún modo. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos.
Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento justo ahora. Estoy segura que tiene algo que ver con Moisés. Yunet quiere hacerle algún mal a mi hijo. Es muy posible. Ella debe querer aprovecharse de la situación para obtener algún beneficio. Tengo tanto miedo, Ur. Esa mujer me odia. Yo lo vi en sus ojos. Ay, me dan escalofríos de recordarlo. Calma. Calma. Aquí en Palacio está segura. La situación en el río sigue igual, soberano. Por ese motivo, la fabricación de ladrillos y, en consecuencia, las obras continúan paralizadas. Esto es inadmisible. Padre, ¿cree que sea posible que los esclavos contaminaran nuestra agua para no tener que trabajar? Con lo perezosos que son los hebreos, no me sorprendería que lo intentaran, pero no tienen la capacidad. No vamos a resistir mucho tiempo sin agua, esposo. Lo sé, mi amor. Ya tomé las medidas necesarias. Calma. La población ya comenzó a cavar en las márgenes del Nilo, pero no han podido obtener agua limpia ni en los pozos más profundos. Con su permiso, soberano, anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado Depta haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Me agradaría mucho. Desaparecer de la presencia del rey. Nos estaba buscando, sacerdote. Ay, por los dioses, ¿qué fue eso? Me equivoqué, fui débil. La carne es débil. Caí en la tentación. Lo que Vina y tú hicieron fue muy cruel. Ya lo sé. Si no estuviera arrepentido, no estaría aquí. Pero aprendí la lección, tía. Nunca más haré algo parecido. Por favor, compréndeme. Fue un error humano. No merezco una oportunidad. Espero que tu arrepentimiento sea sincero. Y es sincero. Dios es testigo. Yo fui cobarde. Dejé que Vina culpara a Zafira por miedo. Miedo a que Datán me matara. Miedo a que Asir y el Cana crecieran sin padre. Muy bien, muy bien. Vamos a olvidar lo que pasó. Pero yo no pretendo dejar a Zafira desamparada. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a darle posada. No. No, si ella vuelve a la villa, todos sabrán la verdad y yo me... Esta conversación termina aquí hoy. Le pediré consejo a mis hijos y sabrás lo que hemos decidido.
todo estará bien. Estoy segura de que tu madre y tú serán muy felices juntos. También lo creo. Estoy tan orgullosa de que hayas perdonado a tu madre. Ahora yo cuidaré de ella. Ya volvieron. A Fuki nos dejó ir. Pero debiste ver su cara. No podemos fabricar ladrillos sin agua. El faraón se pondrá furioso cuando descubra que no están trabajando. Culpa no es nuestra, pero la verdad necesitábamos este descanso. Voy a aprovechar para continuar haciendo la joya que el señor Meketre me encargó. ¿Puedo ayudar, Bezalel? Si me enseñas. Claro, Bak. Será un placer. Voy a buscar el material. Bueno, ya que estoy en casa, descuida que yo me ocupo de la cocina. Muy bien, así podré adelantar mis costuras. Sí. ¿Y tú, Bak? ¿Estás bien? Si no fuera por todo lo que me dijiste, tal vez estaría muy mal y no hubiera perdonado a mi madre. Gracias. Me dio gusto haber ayudado. Todo estará bien. Aquí está. ¿Manos a la obra, muchacho? Sí, quiero ser joyero y un día poder hacerle una joya muy bonita a mi mamá. Entonces observa. Mira esto. ¿Aquí? Espero que Karen logre cumplir la promesa que le hizo a Bak. Ella va a cumplir. ¿Ya pensaste cómo hará para salir de la casa de Senet? No. ¿Entonces Dios sí mandó a un libertador? Y por lo visto ya está haciendo milagros. Por eso el agua solo está limpia donde viven los hebreos. El Señor cuidó a la villa. Pero el mayor milagro fue el que Bak me haya perdonado. Y eso te lo debo a ti, Zafira. Muchas gracias por tu amistad. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No tienes que agradecer. Pero Yamos, ¿no temes a su reacción? Pasé años con miedo y quien pagó fue mi hijo. Nada me impedirá hacer lo correcto esta vez. Por eso tengo que contarte una cosa. La joya que desapareció, tú la encontraste. ¿Dónde estaba? Ayer, cuando volvía de la villa, entré al cuarto de Amós. ¿Al cuarto de Amós? Pero entonces... Todo fue una invención. Amós me ordenó tomar la joya para acusarte y forzarte a hacer lo que no quieres. ¿Por qué, Karen? Fui obligada. Nada justifica mi error o mi debilidad. Pero me gustaría que me perdonaras. En el pasado él hizo eso conmigo, usando a otra mujer. Pero no quiero que pases por las mismas cosas que yo pasé. No lo mereces. Esa señora que vino a ofrecerte ayuda, aférrate a eso. Lucha por una vida mejor, Zafira. Antes de que sea tarde. Muchas gracias. Pero no tienes miedo de que él... ¿Qué sucede aquí? Debiste ver a Fuki, papá. No sé qué lo irritó más, si fue la sed o tener que dejarnos ir del trabajo. Entonces él no sabe que tenemos agua buena aquí. Por lo visto, los egipcios aún no lo han descubierto. Pero pronto lo descubrirán. Sí, es una cuestión de tiempo. Vino, como el rey lo ordenó. Gracias, Gaiji. Sírvele a nuestros invitados también. Muy impresionante lo que hicieron. Fue realmente asombroso. ¿Cómo lograron aparecer y desaparecer de esa forma? Son años y años de estudio, príncipe. ¿Podrían desaparecer a Simut? No, mi príncipe, yo no quiero desaparecer. A mí me gusta estar aquí, aunque no tenga agua. Sí, por favor, Simut, contrólate. Después, hijo mío. Hay un asunto urgente que tratar. ¿Por qué el rey dijo después? ¿Cree que corro algún riesgo? ¿Ya están enterados de nuestro problema? Sí, señor del Alto y Bajo Egipto. Le aseguramos que pronto todo estará resuelto. Perfecto. Quiero que le demuestren a Moisés y a los hebreos que nuestros dioses son más poderosos. Disculpe, soberano. El comerciante Meketre pide permiso para venir a su presencia. Hazlo pasar.
Gracias por recibirme, soberano. Si vienes por el problema del agua, muy pronto será solucionado. Me deja satisfecho saberlo. Pero venía a informar al rey que el agua en la villa de los hebreos continúa limpia. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que has dicho? Las damas de mi esposa nos trajeron agua de allá y nos aseguraron que estaba tan limpia como antes de que esta plaga azotara el reino. Pero cuando iban a servirla en nuestra casa, el agua se transformó en sangre. ¿Estás diciendo que esos miserables tienen todo el agua que quieran mientras nosotros tenemos sed? ¿Es eso? Parece que sí, soberano. Esto no se puede quedar así. Mi soberano, es posible que el dios de los hebreos haya ayudado a su pueblo. ¡No te pregunté nada, Pacer! Yo no aguanto más la sed. Pero si el agua en la villa está limpia, podríamos... ¡Mequetre! ¿Dijiste que el agua traída de la villa se transformó en sangre en cuanto llegó a tu casa? Fue lo que pasó, soberano. ¡Bakenmut! ¡Y Kenny! Vayan a la villa con algunos oficiales. Traigan agua. Quiero ver si se transforma en sangre cuando entra al palacio. Ya te dije que no tengo nada. Muéstrame las manos. Aquí está. Ahora ya no hay ninguna deuda. ¿Dónde encontraste eso? Lo que importa es que estoy devolviendo la joya. Ella es libre ahora, ¿no, amor? Dijiste que si pagaba por la joya, yo sería libre. Ahora está en tus manos. Dime. Sí. Soy un hombre de palabra. Siempre cumplo lo que digo. Puedes irte. Pero... Vete, Zafira. Vete antes de que cambie de idea. ¡Largo de aquí! Eres una desgraciada. ¡Basta, Amos! Ya destruiste mi vida bastantes años. Demasiados en este lugar. ¿Y dónde crees que vas a ir? Me voy de aquí. Ya hemos pasado por esto antes, Karen. ¿Y de qué van a vivir tú y tu bastardo, eh? No me importa. Esta vez me iré y nada me lo va a impedir. ¿Pero qué es esto? Son mis ahorros. Tú trabajas para mí. Si quieres irte, puedes irte, pero no te llevarás nada. ¡Nada! ¡No es cierto! ¡Morirán de hambre tú y tu hijo, desgraciada! ¡Suelta, Karen! ¡Suéltala! ¡Maldita! Chivale. Chivale, ve a buscar unas jarras de agua para los oficiales, por favor. ¿Agua? La fuente en la villa de los hebreos está limpia. ¿Sí? ¡Qué maravillosa noticia! No, no te animes. Parece que solo está bien para beberla allá. ¿Qué dice? Hijo, ve a buscar las vasijas. Los oficiales tienen prisa. Después te explico. Gracias. ¿Qué está sucediendo, papá? El señor Mequetre vino a contarle al soberano que hay agua en la villa de los hebreos, pero al salir de su territorio se convierte en sangre. ¿Cómo es posible algo así, papá? No sé. Eso es lo que fueron a revisar. Kaiji, vi al general y a Ikeni. Llevaban... Ellos fueron a la fuente de la villa de los hebreos. Parece que tu pueblo no sufrió la plaga de la sangre. Mamá... Me estoy sintiendo muy mal. Ay, por Bastet. Señora, ¿no es mejor reconsiderar? Ya le dije que puedo llevarlos a la villa. Yo tengo mucha sed, mamá. Por favor. ¿Pero no es peligroso? Mequetre siempre ha dicho que no nos acerquemos a la villa de los hebreos. De ninguna manera. El pueblo hebreo no hará nada contra ustedes. Créame.
Está bien. Vamos. No aguanto ver a mis hijos sufriendo así. Niños, busquen los vasos. Vamos. Señora, me gustaría pasar por la casa. Si el agua aún está así, Jairo y Apuki ya deben estar de regreso. Debo avisarles que ya hay agua en la villa. Claro, puedes ir. Niños, vamos. Vamos. ¿Coré tuvo el valor de pedirte que no dijeras nada? Pues sí, hija. La situación es muy complicada. Zafira. Yo, Cafet, por favor, necesito de tu ayuda. Entra, entra. ¿Qué sucedió? Es Karen. Ella fue agredida. ¿Qué pasa? ¿Quién fue agredida? La madre de Mac. ¿El niño que vive con Abigail? Su madre también trabaja en la casa de Zenet. Pero Amos es muy violento. Karen quiso ayudarme. No sé si ella aún está viva. ¿Vamos ahora? Sí, vamos. No. Ustedes no pueden ir solos. Pasen a casa de Silofejad y lleven más gente con ustedes. Van a necesitar toda la ayuda para enfrentar a ese hombre. Descuida, abuela. Sí. Se quedó en el suelo. Dios mío. ¿Pierden sangre al salir de allá? Es lo que están diciendo. Asombroso. Sí, eso es verdad. Prueba que los hebreos están siendo protegidos por el Dios de Israel. Iré a la sala del trono. Necesito saber qué está sucediendo. Gracias. Me acostumbraría fácilmente a esta buena vida. No lo harás. Trabajo nunca falta en esta casa. Podemos arreglar la puerta que se está venciendo. ¿Ahora, tío? Ahora. ¡Acabo! Tienen que venir con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el niño, Back? Fue a buscar agua con Abigail. Mejor así. Vinimos por causa de su madre. ¿Karen? ¿Qué pasó con ella? No estamos seguros, pero está en peligro. Tenemos que ir a la casa de Zenet, rápido. Sí, vamos. Yo voy con ustedes. Bien, necesitamos toda la ayuda. Vamos, vámonos. Vamos. No le digas nada, Bak, hasta saber qué sucede. Vamos, tío. No sabía que esta sed sería tan terrible. Tengo mucha sed. ¿Quieres saciar tu sed? Lárgate. Sé dónde hay agua limpia. Dame una fruta y te digo. ¡Vete de aquí, ya! Mírame bien. Ve si tengo cara de sed como la tuya. Pensándolo bien es poco para una información tan valiosa. ¿Me dices o devuelves todo? Ven conmigo. Ella dice que sabe dónde hay agua. Llévanos, por favor. Llévanos. Ah, ¿cómo está Phineas? Durmiendo. Qué bueno. El dolor de estómago debe haber pasado. Sí, gracias al masaje que me enseñó ya está mucho mejor, suegra. ¿Cómo está nuestra reserva de agua, Eliseba? Aún tenemos bastante. La administro bien. Aún así, creo que tal vez sea mejor guardar un poco más de agua. Como tú mismo lo dijiste, solo es cuestión de tiempo de que los egipcios descubran nuestra fuente. Es verdad. Hagámoslo pronto. Voy por las jarras. ¿Nos ayudas, Nadav? Claro. ¿Qué
¿Qué es esto? ¿Qué creen que hacen invadiendo mi establecimiento? Los hebreos no son bienvenidos aquí y la casa está cerrada. Buscamos a Karen. ¿Dónde está? No tengo que darle explicaciones a nadie. ¡Salgan de aquí ahora! No nos iremos sin noticias de ella. Dinos dónde está Karen o si no... ¿Sino qué? Muy bien. ¡Guardias! No imaginaba que pudieran vivir en condiciones tan degradantes. Y aún no ha visto nada. ¿Cuántas personas viven en una casa de ese tamaño? A veces muchas familias viven en el mismo techo. Por los dioses. Mamá, no aguanto más. Oh, hijita, ya vamos a llegar. Sí. No puedo creer que esto esté sucediendo. No, pero así es, la pesadilla es real. Encontré agua limpia en la villa. ¿Por qué no trajiste? Luego te explico. ¡Tome los vasos, rápido! ¿Qué están esperando? ¿Cómo puede ser posible? Es un milagro de nuestro Dios, señora. ¿Por qué no beben? Gracias, hijo. ¿Ori? ¿Merit? ¿Los conoces? ¡Back! Mamá, mira quién está aquí. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, querido? Bien, vivo aquí cerca. Ah, Abigail. Shalom. Shalom. Shalom, Ana. Ella es la señora Thais. Para quien trabajo. Ella es Abigail, mi amiga. Ay, es un placer. El placer es mío. ¿Y de dónde conocen a Bak? Ellos son hijos del comerciante que contrató a Bezalel para hacer la joya. ¿Recuerdas que yo fui a su casa, tía? Claro. Entonces, usted es la esposa del señor Meketre. Sí, y esos son nuestros hijos. ¡Qué coincidencia! Yo soy la tía del joyero Bezalel. ¡Oh, en serio! Tengo tanta curiosidad de ver mi joya. Mi marido me dijo que es el mejor joyero del reino. Los niños se sentían mal por la sed. Yo llevé agua de aquí, pero cuando el agua salió de la villa se volvió sangre. ¿De verdad? ¿No es impresionante? Mucho. No lo sabía. No sé cómo agradecerles por el agua limpia. Nada de eso. Ellos no tienen la culpa de la intransigencia del faraón. Ellos se llevan tan bien. Mis hijos adoran a ese muchacho. Mamá, invitamos a Bak a ir a casa. ¿Está bien? ¡Claro! No hay ningún problema por mí. ¿Puedo ir, tía? Tal vez en otra ocasión. Ah, entiendo. Otro día, tal vez. Vamos, Bak. Shalom. 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 ¿Por qué no me dejaste ir con ellos, tía? Porque ellos no pertenecen a nuestro mundo, Bak. La señora Thais es tan simpática, tan cariñosa con sus hijos. Pero está bien. Muy pronto yo estaré con mi mamá todo el tiempo. Eso. Vamos. Vamos. Gracias. Trata de calmarte. Y vamos a pedirle a Dios que nada malo le haya pasado a Karen. Al menos tú lograste escapar. Estaba tan perdida. No sabía dónde ir. Pero no quiero causarles problemas. Tonterías. ¿Qué no fui hasta aquel lugar a ofrecerte ayuda? Entonces hiciste muy bien en venir. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Por siempre, si es necesario. Yo fui a hablar con Coré. Y vamos a encontrar la forma de aclarar todo. No sé cómo agradecerte, pero no estaría aquí de no ser por Karen. Ella por fin estaba decidida a hacer lo correcto. Abandonar todo para cuidar a su hijo. Arriesgó su propia vida para que yo fuera libre. Y ahora... Thank you.
¡Váyanse todos! ¡Quien no obedezca morirá! Por lo visto, el rey también tiene sed. Debería restringir la fuente, solo para egipcios. Buena idea. El rey pudo haber descubierto esta agua mucho antes. Bastaba con recibirme. Fuera de aquí. Lárgate. Si piensan llevar agua al palacio, será inútil porque ya lo sabemos. Se convierte en sangre al salir de la villa. Pero el rey quiere verlo por sí mismo. Lo va a ver y no le va a gustar. Díganle al soberano que si quiere mantenerse bien informado, que me busque. Vámonos, bebé. ¿Qué sucede? El rey mandó buscar agua. No sirve de nada. Cuando sale de la villa se vuelve sangre. Pues sí. Él quiere verlo. Y luego la loca soy yo. ¿Ya vieron eso? La sed y el hambre convierten a los hombres en animales. ¿Qué pasará ahora que los egipcios saben que aquí hay agua pura? Seguro no será nada bueno. ¿Realmente quieren saber qué pasó con Karen? Por desgracia, ella sufrió un pequeño accidente. Dinos qué le hiciste. Nada. Se resbaló, se golpeó la cabeza. Es triste que esas cosas sucedan. ¿Y su herida fue muy grave? Queremos verla. Podemos cuidar de ella. Karen está muerta. Lo siento mucho, ella no resistió. ¿Por una caída? No es posible. Fue una triste fatalidad, pero no se preocupen, ya me ocupé de todo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué diferencia hace eso ahora? ¡Maldito! ¡Asesino! ¡No fue ningún accidente! ¡Karen quería dejar esta vida y tú la mataste! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Calma! ¡Desgraciado! ¡Calma! ¡Calma! Karen era una buena mujer. Una de mis mejores bailarinas. También voy a echarla de menos. Espero que cuiden bien a su hijo. Se llama Buck, el niño, ¿no? Los accidentes suceden, sobre todo a los niños. ¡Te atreves a tocarle un cabello a Buck! ¡Yo te mato! ¡Calma! ¡Calma! Por favor, acompañen a mis invitados a la salida y sean cuidadosos. Sí, señor. ¡Muévanse, largo! ¡Desgraciado! ¡Nunca más! ¡Basta, Oriab! ¡No hagas eso! ¡Quieres morir también! Por desgracia, no podemos hacer nada. Pobre mujer. Será lanzada a una fosa cualquiera. No tendrá un entierro digno. Siento tanta pena por Buck. Y justo ahora que había hecho las paces con su madre. Él quería hacer una joya para ella. ¿Cómo vamos a darle la noticia? Tenemos que ser fuertes por él ahora, Oriab. Somos la única familia que tiene Buck. La única no. Buck tiene padre y hermanos. Después hablamos sobre eso, Bezalel. Debemos avisar a Zafira. ¿Y ese hombre no irá a buscarla? Sí, debemos protegerla, Caleb, para que no le suceda lo mismo. ¡Por los dioses! ¡Es sangre! ¿Qué sucede? ¡Pero era agua! Se volvió sangre en cuanto salimos de la villa de los hebreos. ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! ¡Ay, no! Papá, los egipcios ya lo descubrieron. Están invadiendo la villa para buscar agua. Hasta Apuki estaba allá. ¿Vino a beber de la fuente de los esclavos? Vimos soldados llenando vasijas también. Entonces el faraón ya lo sabe. ¿Se querrán llevar toda nuestra agua? Sería inútil. Se convierte en sangre cuando sale de aquí. ¿Qué estás diciendo? Dicen que se transforma en cuanto entra a la tierra de los egipcios. Dios está cuidando a nuestro pueblo, Aarón. Quisiera ver la cara de Ramsés cuando se dé cuenta que tendrá que venir hasta nosotros para saciar su sed. Con lo orgulloso que es, no sé si dará su brazo a torcer. Aunque no venga, tarde o temprano tendrá que someterse. Maestro, siento una amenaza rondando el aire. Siéntela en silencio.
¿Qué pasó? El agua en la villa de los hebreos era pura, pero cuando volvimos a la ciudad, se hizo sangre. Entonces vamos a la villa a beber agua. Sí, padre, vamos. Realmente creo que... ¡Nadie ir a la villa! Quien vaya me estará traicionando. No me someteré al dios hebreo si no puedo beber agua. ¡Nadie más va a beber! ¡Contaminen el agua de la villa! Pero, señor... ¡Vas a cuestionar una orden mía, mequetre! No, soberano. El rey sabe lo que hace. ¿Qué están esperando? ¡Vayan! Se hará su voluntad, señor de las dos tierras, con su permiso. ¿Dónde están todos? ¿Y mi mamá? ¿No vino? Aún no, Bak. ¿Dónde está Bezalel? ¿Por qué dejó todo su material tan desordenado? Es que tuvo que salir con Oliabi y Zelofehad, pero creo que no tardarán. Bak, querido, ¿puedes guardar las cosas de Bezalel? No se vaya a perder alguna piedra en medio del alboroto. Claro, las llevaré para adentro. Bezalel me enseñará a hacer una joya para mi mamá. ¿Qué pasa, Débora? ¿Por qué tienes esa cara? Es Karen. No estoy segura, tía. Pero creo que algo muy malo le sucedió. ¿Qué haremos con ella? Desháganse del cuerpo. Tírenlo al Nilo. Pero el río aún no está... Entonces entiérrenla. Cualquier cosa, pero llévensela de aquí. No me interesa. Y que alguien limpie este lugar. Sí, señor. Vamos. Hermano, escucha. No es prudente contaminar la única agua que queda para beber. Hay otras maneras. No me hagas perder la paciencia nuevamente, hermana mía. Padre, antes de que los magos contaminen la fuente, ¿puedo ir a beber agua? No, no puedes, hijo. La presencia de cualquiera de nosotros en la villa sería una demostración de debilidad y la confirmación de que el dios de los hebreos es más poderoso que los nuestros. El jugo de fruta no me quita la sed. No aguanto más. Él podría ir disfrazado. Nadie sabría que... ¡No! Dije que no, y es no. Ya tienes la inteligencia y la edad suficiente para comprender lo que estoy diciendo, hijo mío. Espero que el futuro rey de Egipto tenga fuerza en un momento como este. Y pueden quedarse tranquilos. Con esta demostración de poder de los magos contaminando el agua de la villa, la plaga tendrá fin. Si usted me lo permite, me voy a retirar. Puedes irte, mequetre. Gracias por la información. Solo cumplí con mi obligación. ¿Cuál es tu nombre? Leila. ¿Y eres hebrea, no? Sí. ¿Y eres feliz, Leila, con lo que tu Dios ha estado haciendo? ¡Te hice una pregunta! Soberano, le pido humildemente que no desquite con las personas equivocadas su justificada irritación. Y yo te pido que te retires. Vamos, Leila. ¿Karen está muerta? Lo siento mucho. Cuando llegamos ya era demasiado tarde. No puedo creerlo. Ella estaba tan feliz. Quería comenzar una nueva vida con su hijo. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo? ¿Y el cuerpo?
El desgraciado dijo que se libró de él. ¡Ay, Dios! ¡Karen! ¡No! ¿Y Karen? ¿Dónde está Dagny? Está en su cuarto. ¿Qué sucedió? No, no. No, ella estuvo ayer aquí. Todo estaba bien. Ella y Bach van a comenzar una nueva vida con nosotros en Canadá. Karen está muerta, tía. Ella murió. ¿Es verdad eso? Lo siento mucho. No es posible. Tenemos que ser fuertes, mi amor. El dueño de la casa de Sene dijo que fue un accidente, pero estoy seguro de que la mató. Se libró del cuerpo y encima se atrevió a amenazar a Bach. ¡Qué tragedia, Dios mío! ¿Cómo vamos a decirle esto a Bach? Creo que tenemos que hablar con Bach. Tú y yo. Él estaba tan feliz por la decisión de su madre. Hoy, cuando fuimos a la fuente a buscar agua, encontramos a la familia de Mequetre y él jugó con sus hermanos sin saberlo. No fue la primera vez, tía. Parece que ellos tienen una afinidad natural. ¿No deberíamos contarle a Bach sobre su padre? Después pensamos en eso. Nada va a traer a su madre de vuelta a Bezalel. Sé que no es el momento, pero mientras hablan con Bach, será mejor ir a la fuente a buscar más agua. Tienes razón. Hoy vimos a muchos egipcios saliendo de la villa con jarras de agua. Pero cuando dejan la villa, el agua se volvía sangre. Fue por eso que la esposa de Mequetre y sus hijos vinieron a beber agua aquí. Estaban sedientos. Entonces voy a ayudar a Oliab. No sabemos lo que pueda suceder cuando el rey sea informado. Si es que aún no lo sabe, Deborah. Vamos. Vamos. No tarde. Shalom. Shalom. ¿Qué hizo? La lista es larga. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero. Tengo sed. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar. Tengamos fe. Ahora tenemos que irnos. La señora Thais nos espera. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, Él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. De nuevo, no sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro Dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuque obligado a darle el día libre a los esclavos. ¡Lárguense!
darle la noticia. Tenemos que ser fuertes por él ahora, Olian. Somos la única familia que tiene Bak. La única no. Bak tiene padre y hermanos. Después hablamos sobre eso, Bezalel. Debemos avisar a Zafira. ¿Y ese hombre no irá a buscarla? Sí, debemos protegerla, Caleb, para que no le suceda lo mismo. ¡Por los dioses! ¡Es sangre! ¿Qué sucede? ¡Pero era agua! Se volvió sangre en cuanto salimos de la villa de los hebreos. ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! ¡Es una maldición! ¡Ay, no! Papá, los egipcios ya lo descubrieron. Están invadiendo la villa para buscar agua. Hasta Apuki estaba allá. ¿Vino a beber de la fuente de los esclavos? Vimos soldados llenando vasijas también. Entonces el faraón ya lo sabe. ¿Se querrán llevar toda nuestra agua? Seré inútil. Se convierte en sangre cuando sale de aquí. ¿Qué estás diciendo? Dicen que se transforma en cuanto entra a la tierra de los egipcios. Dios está cuidando a nuestro pueblo, Aro. Quisiera ver la cara de Ramsés cuando se dé cuenta que tendrá que venir hasta nosotros para saciar su sed. Con lo orgulloso que es, no sé si dará su brazo a torcer. Aunque no venga, tarde o temprano tendrá que someterse. Maestro, siento una amenaza rondando el aire. Siéntela en silencio. ¿Qué pasó? El agua en la villa de los hebreos era pura. Pero cuando volvimos a la ciudad, se hizo sangre. Entonces vamos a la villa a beber agua. Sí, padre. Vamos. Realmente creo que... ¡Nadie ir a la villa! ¡Quien vaya me estará traicionando! ¡No me someteré al dios hebreo! ¡Si no puedo beber agua! ¡Nadie más va a beber! ¡Contaminen el agua de la villa! Pero, señor... ¡Vas a cuestionar una orden mía, mequetre! No, soberano. El rey sabe lo que hace. ¿Qué están esperando? ¡Vayan! Se hará su voluntad, señor de las dos tierras, con su permiso. Bien, muy pronto yo estaré con mi mamá todo el tiempo. Eso. Vamos. Vamos. Gracias. Trata de calmarte. Y vamos a pedirle a Dios que nada malo le haya pasado a Karen. Al menos tú lograste escapar. Estaba tan perdida. No sabía dónde ir. Pero no quiero causarles problemas. Tonterías. ¿Qué no fui hasta aquel lugar a ofrecerte ayuda? Entonces hiciste muy bien en venir. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Por siempre, si es necesario. Yo fui a hablar con Coré. Y vamos a encontrar la forma de aclarar todo. No sé cómo agradecerte. Pero no estaría aquí de no ser por Karen. Ella por fin estaba decidida a hacer lo correcto. Abandonar todo para cuidar a su hijo. Arriesgó su propia vida para que yo fuera libre. Y ahora... ¡Morirá!
Por lo visto, el rey también tiene sed. Debería restringir la fuente, solo para egipcios. Buena idea. El rey pudo haber descubierto esta agua mucho antes. Bastaba con recibirme. Fuera de aquí. Lárgate. Si piensan llevar agua al palacio, será inútil porque ya ella... lo sabemos. Se convierte en sangre al salir de la villa. Pero el rey quiere verlo por sí mismo. Lo va a ver y no le va a gustar. Díganle al soberano que si quiere mantenerse bien informado, que me busque. Vámonos, rey. ¿Qué sucede? El rey mandó buscar agua. No sirve de nada. Cuando sale de la villa se vuelve sangre. Pues sí. Él quiere verlo. Y luego la loca. Todo estará bien. Estoy segura de que tu madre y tú serán muy felices juntos. También lo creo. Estoy tan orgullosa de que hayas perdonado a tu madre. Ahora yo cuidaré de ella. Ya volvieron. A Fuki nos dejó ir. Pero debiste ver su cara. No podemos fabricar ladrillos sin agua. El faraón se pondrá furioso cuando descubra que no están trabajando. La culpa no es nuestra, pero la verdad necesitábamos este descanso. Voy a aprovechar para continuar haciendo la joya que el señor Meketre me encargó. ¿Puedo ayudar, Bezalel? Si me enseñas. Claro, Bak. Será un placer. Voy a buscar el material. Bueno, ya que estoy en casa, descuida que yo me ocupo de la cocina. Muy bien. Así podré adelantar mis costuras. Sí. ¿Y tú, Bak? ¿Estás bien? Si no fuera por todo lo que me dijiste, tal vez estaría muy mal y no hubiera perdonado a mi madre. Gracias. Me dio gusto haber ayudado. Todo estará bien. Aquí está. ¿Manos a la obra, muchacho? Sí, quiero ser joyero y un día poder hacerle una joya muy bonita a mi mamá. Entonces observa. Mira esto. ¿Aquí? Espero que Karen logre cumplir la promesa que le hizo a Bak. Ella va a cumplir. ¿Ya pensaste cómo hará para salir de la casa de Senet? No. ¿Entonces Dios sí mandó a un libertador? Y por lo visto ya está haciendo milagros. Por eso el agua solo está limpia donde viven los hebreos. El Señor cuidó a la villa. Pero el mayor milagro fue el que Bak me haya perdonado. Y eso te lo debo a ti, Zafira. Muchas gracias por tu amistad. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No tienes que agradecer. Pero, Yamos, ¿no temes a su reacción? Pasé años con miedo y quien pagó fue mi hijo. Nada me impedirá hacer lo correcto esta vez. Por eso tengo que contarte una cosa. La joya que desapareció, tú la encontraste. ¿Dónde estaba? Ayer, cuando volvía de la villa, entré al cuarto de Amós. ¿Al cuarto de Amós? Pero entonces... Todo fue una invención. Amós me ordenó tomar la joya para acusarte y forzarte a hacer lo que no quieres. ¿Por qué, Karen? Fui obligada. Nada justifica mi error o mi debilidad. Pero me gustaría que me perdonaras. En el pasado, él hizo eso conmigo, usando... Te prometo que te voy a contar. A su tiempo. ¿Está bien? ¿Es en serio? No te voy a mentir nunca más. Voy a hacer todo bien esta vez. Abigail me contó lo que está pasando con los esclavos. Me dijo que los hebreos eran un pueblo libre. ¿Tú también crees eso? Pues entonces... Si me aceptas, si me das una oportunidad, te juro que dejo todo y me iré muy lejos con ustedes para que comencemos una nueva vida. ¿Harías eso? Sí. Es lo que más quiero. Nada es mayor que mi amor por ti. ¿Qué dices? Prometo que nunca más te dejaré. Déjame ser tu madre. ¿Qué haremos mañana? Sí, porque no podremos fabricar ladrillos con sangre. Lo mejor por hacer es presentarse en el trabajo, normalmente. Voy a aprovechar para llevar agua a los enfermos.
Bueno, ahora vamos a dormir, que ya es tarde. Sí. Buenas noches a todos y que Dios los bendiga. Buenas noches. ¿Hasta cuándo el río seguirá siendo sangre, tío? ¿Dios dijo cuánto duraría la plaga? No. Pero creo que será el tiempo suficiente para que Ramsés se convenza de que lo mejor que puede hacer es dejar partir a nuestro pueblo. ¿Y si continúa negándose? En ese caso, los egipcios sufrirán por su intransigencia. Resta saber cuánto tiempo aguantarán sin agua. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, ¿cómo vamos a limpiar las estatuas si no hay agua? A los dioses puede no gustarle. Solo les pasaremos un lienzo limpio si mutilaremos las ofrendas y los rezos. ¿Qué crees que estás haciendo? Quería comer una fruta, maestro, para saciar mi sed. No comas las frutas consagradas a los dioses. ¿Podemos iniciar las libaciones? Aún no tenemos agua en palacio, soberano. Podemos hacer las ofrendas y los rezos, pero no podemos... ¿Qué sucede, Pacer? No basta el momento delicado que estamos viviendo. ¿Vas a menospreciar los rituales sagrados? ¿Tú, mi sumo sacerdote? No, de ningún modo, señor. Estoy harto de tus disculpas, Pacer. ¿Y Janes y Jambres por qué no han llegado? No tardan en llegar, soberano. Haremos las libaciones cuando ellos estén en... Espero que Karen logre cumplir la promesa que le hizo a Bak. Ella va a cumplir. ¿Ya pensaste cómo hará para salir de la casa de Senet? No. ¿Entonces Dios sí mandó a un libertador? Y por lo visto ya está haciendo milagros. Por eso el agua solo está limpia donde viven los hebreos. El Señor cuidó a la villa. Pero el mayor milagro fue el que Bak me haya perdonado. Y eso te lo debo a ti, Zafira. Muchas gracias por tu amistad. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. No tienes que agradecer. Pero, Yamos, ¿no temes a su reacción? Pasé años con miedo, y quien pagó fue mi hijo. Nada me impedirá hacer lo correcto esta vez. Por eso tengo que contarte una cosa. La joya que desapareció, tú la encontraste. ¿Dónde estaba? Ayer, cuando volvía de la villa, entré al cuarto de Amós. ¿Al cuarto de Amós? Pero entonces... Todo fue una invención. Amós me ordenó tomar la joya para acusarte y forzarte a hacer lo que no quieres. ¿Por qué, Karen? Fui obligada. Nada justifica mi error o mi debilidad. Pero me gustaría que me perdonaras. En el pasado, él hizo eso conmigo, usando a otra mujer. Pero no quiero que pases por las mismas cosas que yo pasé. No lo mereces. Esa señora que vino a ofrecerte ayuda, aférrate a eso. Lucha por una vida mejor, Zafira. Antes de que sea tarde. Muchas gracias. Pero no tienes miedo de que él... ¿Qué sucede aquí? Debiste ver a Puki, papá. No sé qué lo irritó más, si fue la sed o tener que dejarnos ir del trabajo. Entonces él no sabe que tenemos agua buena aquí. Por en lo la visto, villa. Los egipcios aún no lo han descubierto. Pero pronto lo descubrirán. Sí, es una cuestión de tiempo. Vino, como el rey lo ordenó. Gracias, Gaiji. Sírvele a nuestros invitados también. Muy impresionante lo que hicieron. Fue realmente asombroso. ¿Cómo lograron aparecer y desaparecer de esa forma? Son años y años de estudio, príncipe. ¿Podrían desaparecer a Simut? No, mi príncipe, yo no... De lujo y riqueza. Mi padre era un hombre rudo y sin corazón.
Él estaba feliz cuando me fui de casa. ¿Pero y tu madre? Falleció. Ni me acuerdo de ella. Cuando me embaracé, yo me llené de esperanza. Creí que todo sería diferente. Pero Mequetre nunca aceptó su paternidad. Y eso me dolió mucho. Pero no puedo culparlo. Es por eso que quise que él viniera aquí a vivir con ustedes. Para que supiera lo que es tener una familia de verdad. Pac es una bendición para nosotros. Y yo soy una maldición en su vida. No digas eso, Karen. Olvida el pasado. Lo importante son las decisiones que vas a tomar de ahora en adelante. Puedes venir a vivir aquí. No tenemos mucho que ofrecer, pero lo poco que tenemos lo compartimos de corazón. ¿Verdad, Débora? Sí, puedes volver a empezar, Karen. Tengo miedo. Amos es un hombre peligroso. Sé muchas cosas sucias sobre él. Él vendría a buscarme. Pero tengo algunos ahorros y... tal vez huya lejos de aquí. ¿Una mujer y un niño solos? Eso sería muy arriesgado. Ay, no sé qué hacer. Traté de proteger a mi hijo y acabé haciéndole sufrir aún más. Pero yo amo a Buck. Ustedes tienen que creerme. Claro que lo amas. ¿Quieres un poco más de agua? Aún entiendo por qué tienen agua limpia. Dios protegió la fuente de la villa. ¿Pero solo aquí? Nuestro pueblo no aguantaba más tantos años de sufrimiento y esclavitud. Así que clamamos a Dios por un libertador. ¿Y fueron escuchados? Sí. El faraón está siendo confrontado. Y él no quiere dejarnos partir. Por eso Dios convirtió el agua de los egipcios en sangre. Para obligarlo a ceder. Pronto seremos un pueblo libre y regresaremos a nuestra tierra. Y Buck y tú pueden venir con nosotros. Somos muchos, estarán protegidos. Si Buck me acepta, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Busqué por todas partes. Oliab y yo nos separamos. Tal vez se lo encuentre. ¡Buck! ¡Ay, Buck! ¿Dónde estás? ¡Buck! 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 Gracias a Dios te encontré. ¿Estás bien? Si vienes a llevarme de regreso, pierdes tu tiempo. Imagino el dolor que debes estar sintiendo, Buck. ¿Tú lo sabías? Lo sabía, Buck. Sí, lo... Fira. ¡Vete antes de que cambie de idea! ¡Largo de aquí! Eres una desgraciada. ¡Bastamos! Ya destruiste mi vida. Bastantes años. Demasiados en este lugar. ¿Y dónde crees que vas a ir? Me voy de aquí. Ya hemos pasado por esto antes, Karen. ¿Y de qué van a vivir tú y tu bastardo, eh? No me importa. Esta vez me iré y nada me lo va a impedir. ¿Pero qué es esto? Son mis ahorros. Tú trabajas para mí. Si quieres irte, puedes irte, pero no te llevarás nada. ¡Nada! ¡No es cierto! ¡Morirán de hambre tú y tu hijo, desgraciada! ¡Suelta, Karen! ¡Suéltala! ¡Maldita! Chivale, Chivale, ve a buscar unas jarras de agua para los oficiales, por favor. ¿Agua? La fuente en la villa de los hebreos está limpia. ¿Sí? ¡Qué maravillosa noticia! No, no te animes. Parece que solo está bien para beberla allá. ¿Qué dice? Hijo, ve a buscar las vasijas. Los oficiales tienen prisa. Después te explico. Gracias. ¿Qué está sucediendo, papá? El señor Mequetre vino a contarle al soberano que hay agua en la villa de los hebreos, pero al salir de su territorio se convierte en sangre. ¿Cómo es posible algo así, papá? No sé. Eso es lo que fueron a revisar. Kaiji,
Vi al general y a Ikeni. Llevaban... Ellos fueron a la fuente de la villa de los hebreos. Parece que tu pueblo no sufrió la plaga de la sangre. Mamá, me estoy sintiendo muy mal. Ay, por Bastet. Señora, ¿no es mejor reconsiderar? Ya le dije que puedo llevarlos a la villa. Yo tengo mucha sed, mamá. Por favor. ¿Pero no es peligroso? Meketre siempre ha dicho que no nos acerquemos a la villa de los hebreos. De ninguna manera. El pueblo hebreo no hará nada contra ustedes. Créame. Está bien. Vamos. No aguanto ver a mis hijos sufriendo así. Niños, busquen los vasos. Vamos. Señora, me gustaría pasar por la casa. Si el agua aún está así, Jairo y Apuki ya deben estar de regreso. Debo avisarles que ya hay agua en la villa. Claro, puedes ir. Niños, vamos. Vamos. Se están muriendo y parece que el olor es insoportable. No es posible continuar así. Solo tengo vino y jugo de melón, que es lo único que puedo hacer sin agua. Ni jugo de granada puedo hacer. ¿Qué le voy a servir al soberano? Calma, papá. El rey sabe que no es tu culpa. Pero es mi responsabilidad proveer la comida de palacio, hijo. ¡Nunca! ¡Nunca he fallado! ¡Mira este lugar! No hay agua para lavar las ollas, para cocinar. ¿Cómo puedo tocar las cosas con las manos sucias? El rey debe hacer algo por el equilibrio cósmico antes de que sea muy tarde. Calma, papá. Calma, no podemos hacer nada. No hay nada por hacer. Ya les dije que no hay agua para baño, para nada. Usen aceites, perfumes. Es lo único que hay ahora y por favor, vuelvan a sus quehaceres. La situación está difícil, ¿no, Karoma? Solo espero que el dios Apis resuelva esto pronto, porque las mujeres se están poniendo histéricas sin baño. Sin mencionar la sed, claro. Al menos las reservas de vino y cerveza de palacio nos han ayudado. Las siervas no pudieron lavar la ropa de la reina. No te preocupes. Aún tiene ropa limpia, gracias a los dioses. Qué bueno. Me pidió que buscara unos peines nuevos que llegaron. Ah, sí, sí. Están en el baúl. Puedes tomarlos. Karoma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. Como si no bastara lo nerviosa que está la reina por lo que Moisés ha hecho, su madre decidió reaparecer. ¿Junet? ¿Ella estuvo en el palacio? No debía comentarlo, pero estuvo en los portones y pidió hablar con el rey. ¿Y el rey la recibió? No. Te veo luego. Debo atender a mi señora. ¿Quién es Junet? Es la madre de la reina. Fue expulsada de palacio. ¿Expulsada? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La lista es larga. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero. Tengo sed. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar. Tengamos fe. Ahora tenemos que irnos. La señora Thais nos espera. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? Imagina si voy a molestar al rey. No pierdas tiempo. Lo que tengo que decir es muy importante para el reino. El rey puede arrepentirse de no irme. Y tú más, por no darle mi recado. Dice que tiene información importante para el reino. Y que si usted no la recibe, se va a arrepentir. ¡Echa a esa mujer de aquí! Y si llega a insistir, muéstrale la espada. Y amenaza con matarla. Así lo haré, soberano. Ya no aguanto más. Creo que alguien aquí necesita dormir, hijo. Ya voy. Pero antes quisiera... ¿Qué sucede? ¿Qué quería Ikeni? Tu madre, perturbando nuevamente. Solo que esta vez ella quería hablar conmigo. ¿Tu madre? ¿Tu madre, mamá?
No, hijo, es solo esa loca que insiste en andar por la ciudad diciendo que es madre de la reina, pero ahora ella, imagínate, quiere hablar conmigo. ¿Por qué no manda matar de una vez a esa loca? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Calma. Solo le pedí a Ikeni que le mostrara la espada y la amenazara en caso de que insista. Ahora vete a dormir, hijo. Mañana tienes entrenamiento temprano. Ya voy. Pero antes me gustaría saber cuándo tendremos agua de nuevo. No aguanto más beber jugo de granada sin agua, mamá. Su sabor es muy fuerte, es horrible. Todo se resolverá pronto con la llegada de los magos, hijo mío. Aguanta un poco más. Aguantaré solo hasta mañana. ¿Crees que haces bien al no recibir a mi madre? Lo que dijo sobre Genudmire era verdad. ¿Y si ella tiene alguna información valiosa? Puede ser. Pero no admito exigencias. ¿Por qué solo quiere hablar conmigo? Si Yunet no fuera tu madre, ya estaría en el mundo de los muertos hace mucho. ¿No tienes curiosidad de saber lo que ella quería? Claro. Pero mantengo el respeto por la divinidad del rey por encima de todo. La verdad es que todavía estoy confundida sobre lo que siento por mi madre. Una mezcla de odio con pena, con afecto. Es exactamente lo que estoy sintiendo por Moisés. Tú fuiste un guerrero. Enséñanos a luchar. No tenemos miedo. Y yo creo en su ferocidad y valor, pero nadie se vuelve soldado de la noche a la mañana. Entonces, ¿estamos atrasados para comenzar nuestro aprendizaje? Ustedes dicen todo eso como si participar en una batalla fuera algo divertido. Cuchillos, espadas y lanzas pueden quitar más vidas en un solo día que años de esclavitud. Por eso mismo tenemos que comenzar a aprender a usarlas. Para defendernos. Sí, todo a su tiempo, muchachos. Por ahora no será necesario enfrentar a ningún ejército. La batalla de Ramsés será con Dios. Y pronto es... ¿Qué quieres? Ya sabes, hablar con mi hija, la reina. Dile que tengo información más importante que la de ayer. ¿Qué información? No te interesa. Pensándolo bien, esta vez quiero hablar directamente con el rey. Realmente estás loca. Imagina si voy a molestar al rey. No pierdas tiempo. Lo que tengo que decir es muy importante para el reino. El rey puede arrepentirse de no irme. Y tú más, por no darle mi recado. Dice que tiene información importante para el reino. Y que si usted no la recibe, se va a arrepentir. ¡Echa a esa mujer de aquí! Y si llega a insistir, muéstrale la espada. Y amenaza con matarla. Así lo haré, soberano. Ya no aguanto más. Creo que alguien aquí necesita dormir, hijo. Ya voy. Pero antes quisiera... ¿Qué sucede? ¿Qué quería Ikeni? Tu madre, perturbando nuevamente. Solo que esta vez ella quería hablar conmigo. ¿Tu madre? ¿Tu madre, mamá? No, hijo, es solo esa loca que insiste en andar por la ciudad diciendo que es madre de la reina, pero ahora ella, imagínate, quiere hablar conmigo. ¿Por qué no manda matar de una vez a esa loca? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Calma. Solo le pedí a Ikeni que le mostrara la espada y la amenazara en caso de que insista. Ahora vete a dormir, hijo. Mañana tienes entrenamiento temprano. Ya voy. Pero antes me gustaría saber cuándo tendremos agua de nuevo. No aguanto más beber jugo de granada sin agua, mamá. Su sabor es muy fuerte, es horrible. Todo se resolverá pronto con la llegada de los magos, hijo mío. Aguanta un poco más. Aguantaré solo hasta mañana. ¿Crees que haces bien al no recibir a mi madre? Lo que dijo sobre Genudmire era verdad. ¿Y si ella tiene alguna información valiosa? Puede ser. Pero no admito exigencias. ¿Por qué solo quiere hablar conmigo? Si Yunet no fuera tu madre, ya estaría en el mundo de los muertos hace mucho. ¿No tienes curiosidad de saber lo que ella quería? Claro. Pero mantengo el respeto por la divinidad del rey por encima de todo. La verdad es que todavía estoy confundida sobre lo que siento por mi madre. Una mezcla de odio con pena, con afecto. Es exactamente lo que estoy sintiendo por Moisés. Tú
fuiste un guerrero. Enséñanos a luchar. No tenemos miedo. Y yo creo en su ferocidad y valor. Necesito ir al depósito a buscar algunas piedras, con permiso. ¿Algún problema con Ori? Está un poco nervioso, como todos nosotros en esta situación. Ni lo digas. No sé hasta cuándo aguantaremos. Y para empeorar aún más, Leila me contó algo que me dejó muy preocupada. ¿Qué? Yunet trató de ser recibida por Ramsés. ¿Por el rey? ¿Pero ella no ha perdido su soberbia? ¿Qué quería con él? No lo sé, pero no me está gustando nada de esto. Y es la segunda vez. Después de todos estos años, ella está buscando este acercamiento justo ahora. Estoy segura que tiene algo que ver con Moisés. Yunet quiere hacerle algún mal a mi hijo. Es muy posible. Ella debe querer aprovecharse de la situación para obtener algún beneficio. Tengo tanto miedo, Ur. Esa mujer me odia. Yo lo vi en sus ojos. Ay, me dan escalofríos de recordarlo. Calma. Calma. Aquí en Palacio está segura. La situación en el río sigue igual, soberano. Por ese motivo, la fabricación de ladrillos y, en consecuencia, las obras continúan paralizadas. Esto es inadmisible. Padre, ¿cree que sea posible que los esclavos contaminaran nuestra agua para no tener que trabajar? Con lo perezosos que son los hebreos, no me sorprendería que lo intentaran, pero no tienen la capacidad. No vamos a resistir mucho tiempo sin agua, esposo. Lo sé, mi amor. Ya tomé las medidas necesarias. Calma. La población ya comenzó a cavar en las márgenes del Nilo, pero no han podido obtener agua limpia ni en los pozos más profundos. Con su permiso, soberano, anuncio la presencia de los magos Janes y Jambres. ¡Finalmente! ¡Háganlos pasar! Estar ante Horus vivo. Nos dio mucho gusto que el amado de Ptah haya solicitado nuestros servicios. Sean bienvenidos a Pi Ramsés. ¿Y entonces, será que son tan poderosos como dicen? ¿Al rey le gustaría ver una demostración? Claro que sí. Me agradaría mucho. La lista es larga. Mamá, ¿cuándo habrá agua? Ay, hijo, no lo sé. Ven acá. No te puedo dar un baño, pero puedo pasarte un poco de aceite. No quiero. Tengo sed. ¿Qué vamos a hacer si el agua del Nilo sigue contaminada? No sé, hija. Vamos a acabar muriendo de sed, de hambre. Pronto no tendremos nada que comer. Dios nos tiene que ayudar. Tengamos fe. Ahora tenemos que irnos. La señora Thais nos espera. ¿Qué pasa? Esto es extraño. Si le clamamos a Dios, él no nos iba a desamparar. Por lo menos no a su pueblo. ¿Y si vamos a la villa a ver cómo están? ¿Crees que por allá tampoco tengan agua limpia? Nada de eso, hija mía. A tu padre no le gustará. Por favor, mamá. Por lo menos vamos a revisar la fuente. ¿En serio piensas? No cuesta intentar. De nuevo, no sé qué tiene Phineas que anda tan incómodo. Puede ser dolor de estómago. Te voy a mostrar cómo se hace un masaje que hará que se ponga bien enseguida. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Siéntate. Entonces, ¿alguna novedad? Ninguna. El agua de la villa continúa limpia y el Nilo lleno de sangre. ¿No deberíamos ver si el rey cambió de opinión? Lo dudo mucho. Ramsés es testarudo. Tal vez necesite más tiempo para admitir que no puede luchar contra nuestro dios. Sí, tienes razón. Es mejor esperar un poco. Los muchachos fueron al trabajo, pero volverán pronto. Es una pena no ver la cara de Apuki obligado a darle el día libre a los esclavos.
esta maldición. ¿Y ahora? Ahora tendremos otro día perdido. Esos idiotas están contentos. No tienen trabajo, pero tampoco tendrán agua para beber. Y cuando esto termine, van a trabajar mucho más, día y noche. ¿Y Coré por qué no está aquí? No sé. ¡Váyanse! ¡Rápido! ¡Miserables! ¡Bando de holgazanes inútiles! ¡Por mí ninguno viviría! ¡Desgraciados! ¡Lárguense! Yo te entiendo. Te entiendo de verdad. Pero el dolor... Yo tenía tu edad cuando mi madre murió. Y sufro por eso hasta hoy. Todos los días cuando me voy a acostar a dormir, ella ya no está. Ya no está para darme un abrazo, para contarme una historia, o para decirme nada. Ella se quedaba ahí mirándonos a mí y a Débora. Ella no sonreía. Es alguien en el mundo, Bach, que te ama tanto, que vive por ti. Me hace tanta falta mi madre. Haría cualquier cosa por tenerla de vuelta en mi vida, Bach. Ella puede haberse equivocado, pero Karen es tu madre. Dale la oportunidad de tratar de arreglar las cosas. No te pierdas eso. O te puedes arrepentir por el resto de tu vida. ¿Qué dices? ¿Vuelves a casa conmigo? ¡Despierta! ¿A dónde fuiste? Estaba con Junet. Ella trató de hablar con el faraón, pero la echaron del palacio. Mejor olvida esa loca antes de que... Ella dice que el rey le va a implorar para que vuelva a vivir en ese palacio. ¿Y tú le creíste? Yo ya no sé en qué más creer. ¿Y qué le iba a contar? Que hay agua pura en la villa. ¿Ah, sí? ¿Para que vengan a llevarse nuestra agua? Lo que más importa ahora no es el agua, Vina. Es conquistar la confianza del faraón. Bueno, y de cualquier forma, ellos no pueden llevarse nuestra agua. Vina, cada vez que sale de la villa, el agua se convierte en sangre. ¿Estás hablando en serio? Yo Cabed estuvo aquí en la casa. Ah, si vino a hablar de Moisés y Aarón, yo quiero que... No, no vino a hablar de ninguno de los dos. Vino a hablar de Zafira. ¿Hablar qué de Zafira? Se enteró de que tú acosabas a mi hermana. Que ella no tiene la culpa de nada. Y que el canalla eres tú. Ya te dije que ese asunto murió. No quiero hablar más aquí adentro. ¡Para mí no se acabó! Y hay más. Ella dijo que va a sacar a Zafira de la casa de Senet. ¿Qué dices? ¿Qué escuchaste? Bach fue de estar en peligro. Voy a buscarlo también. Bach, estábamos tan preocupados. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Bach? Te buscamos por todas partes. Lo encontré en un callejón escondido. Está bien. Hijo, si algo te hubiera sucedido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hijo, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Quiero estar desagrados. Tú, mi sumo sacerdote. No, de ningún modo, señor. Estoy harto de tus disculpas, Pacer. Y Janes y Jambres, ¿por qué no han llegado? No tardan en llegar, soberano. Haremos las libaciones cuando ellos estén en palacio y nuestro problema será solucionado. Y ahora, maestro, ¿qué hacemos? Haremos nuestras oraciones, Imut. Y que los dioses nos protejan. ¿No cree que les moleste que hagamos eso sin tomar un baño? Papá, los siervos volvieron y dicen que el río continúa en sangre. Los peces están muriendo y parece que el olor es insoportable. No es posible continuar así. Solo tengo vino y jugo de melón, que es lo único que puedo hacer sin agua. Ni jugo de granada puedo hacer. ¿Qué le voy a servir al soberano? Calma, papá.
El rey sabe que no es tu culpa. Pero es mi responsabilidad proveer la comida de palacio, hijo. ¡Nunca! ¡Nunca he fallado! ¡Mira este lugar! No hay agua para lavar las ollas, para cocinar. ¿Cómo puedo tocar las cosas con las manos sucias? El rey debe hacer algo por el equilibrio cósmico antes de que sea muy tarde. Calma, papá. Calma. No podemos hacer nada. No hay nada por hacer. Ya les dije que no hay agua para baño, para nada. Usen aceites, perfumes. Es lo único que hay ahora y, por favor, vuelvan a sus quehaceres. La situación está difícil, ¿no, Karoma? Solo espero que el dios Apis resuelva esto pronto, porque las mujeres se están poniendo histéricas sin baño. Sin mencionar la sed, claro. Al menos las reservas de vino y cerveza de palacio nos han ayudado. Las siervas no pudieron lavar la ropa de la reina. No te preocupes. Aún tiene ropa limpia, gracias a los dioses. Qué bueno. Me pidió que buscara unos peines nuevos que llegaron. Ah, sí, sí. Están en el baúl. Puedes tomarlos. Karoma, ¿qué haremos? Es lo que todos me preguntan y no sé qué responder. El palacio es un caos. Como si no bastara lo nerviosa que está la reina por lo que Moisés ha hecho, su madre decidió reaparecer. ¿Junet? ¿Ella estuvo en el palacio? No debía comentarlo, pero estuvo en los portones y pidió hablar con el rey. ¿Y el rey la recibió? No. Te veo luego. Debo atender a mi señora. ¿Quién es Junet? Es la madre de la reina. Fue expulsada de palacio. ¿Expulsada? ¿Por qué? ¿Qué hizo? La lista es larga. Vamos a la ciudad. Se hizo sangre. Entonces vamos a la villa a beber agua. Sí, padre. Vamos. Realmente creo que... ¡Nadie ir a la villa! ¡Quien vaya me estará traicionando! ¡No me someteré al dios hebreo! ¡Si no puedo beber agua! ¡Nadie más va a beber! ¡Contaminen el agua de la villa! Pero, señor... ¡Vas a cuestionar una orden mía, mequetre! No, soberano. El rey sabe lo que hace. ¿Qué están esperando? ¡Vayan! Se hará su voluntad, señor de las dos tierras, con su permiso. ¿Dónde están todos? ¿Y mi mamá? ¿No vino? Aún no, Bak. ¿Dónde está Bezalel? ¿Por qué dejó todo su material tan desordenado? Es que tuvo que salir con Oliab y Selofejad, pero creo que no tardarán. Bak, querido, ¿puedes guardar las cosas de Bezalel? No se vaya a perder alguna piedra en medio del alboroto. Claro, las llevaré para adentro. Bezalel me enseñará a hacer una joya para mi mamá. ¿Qué pasa, Débora? ¿Por qué tienes esa cara? Es Karen. No estoy segura, tía. Pero creo que algo muy malo le sucedió. ¿Qué haremos con ella? Desháganse del cuerpo. Tírenlo al Nilo. Pero el río aún no está... Entonces entiérrenla. Cualquier cosa, pero llévensela de aquí. No me interesa. Y que alguien limpie este lugar. Sí, señor. Vamos. Hermano, escucha. No es prudente contaminar la única agua que queda para beber. Hay otras maneras. No me hagas perder la paciencia nuevamente, hermana mía. Padre, antes de que los magos contaminen la fuente, ¿puedo ir a beber agua? No, no puedes, hijo. La presencia de cualquiera de nosotros en la villa sería una demostración de debilidad y la confirmación de que el dios de los hebreos es más poderoso que los nuestros. El jugo de fruta no me quita.